Es como escuchar a Denise Dresser o a Ciro Gómez Leiva, López Dóriga. Decir que polarizamos. No, politizamos. No es el propósito de polarizar. El propósito es nada más desenmascarar. Porque nos tenían engañados. La prensa no informaba, los medios no informaban, manipulaban. Y tampoco había democracia. La fachada era la democracia. Pero en realidad era un gobierno oligarca. Una presidencia oligarca. Entonces, tenemos que seguir avanzando porque ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? ¡Producción! Para que vean cómo nos dejaron del país. Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota. El país estaba inmerso en una decadencia. Ni siquiera era una crisis. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación. Arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México. Y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas. Aquí en Tamaulipas. Aquí está. Porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos son? Claro. Si sumamos esto, da más que esto, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país? Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros? ¿Tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Nos ha costado mucho esto. Y esperamos que siga bajando. Este año está bajando poco, y todavía nos queda el año próximo. Porque ya también están dando resultados los programas de bienestar.